Pero cuánto habéis bebido, madre de Dios. Bueno, cobras? Bienvenidos a una nueva edición de Ilustres Ignorantes, una vez más desde la sala Galileo Galilei. Un programa que no se cansa de indagar, de investigar, de ir mucho más allá de lo que es la propia noticia o el conocimiento. Y ya os digo que aunque algunas veces no comprendáis lo que decimos en esta mesa, no pasa nada. Nosotros tampoco. Y aquí estamos. Eso sí, rodeados de gente con mucho prestigio, como por ejemplo María Morales, una actriz de bandera. Un gran aplauso para ella. También a Juanjo Pardo, actor, presentador y estandarte de la risa contagiosa. Y hablando de contagios, también Pepe Colubi, que... cítrico del humor y de la televisión, y también Javier Cansado, el adalid del conocimiento. Vale, que dicho esto, si no, con aplausos nos va todo el programa, que dura muy poco. Vamos a ver, antes de empezar, un pequeño vídeo que nos introducirá de lleno, una frase muy bonita, introducir de lleno en el tema que acontecerá en el día de hoy. Y es un número imaginario, no existe de verdad. Si i es igual a la raíz cuadrada de menos 1... ¡Oh! Vale, adiós. Evan, hola. Hola, Beca. Oye. Hola, Beca, hola. Gracias por el boli. Ah, de nada. No, tranqui. Quédatelo. Para ti. Así no tendrás que pedir uno mañana, porque tendrás ese. Muchas gracias, ¿qué? De nada. ¿Por qué no fuiste a la fiesta de Dimitri? El sábado por la noche fue una movida. Vinieron unos amigos a casa a tomar copas. Los viejos de set estaban dando una fiesta y pasamos un rato con los adultos, cosa que estuvo bien para variar. Vaya. Y por la noche fuimos a un club. Fue demasiado, un sitio súper grande y elegante. Fue una locura, te lo digo. ¿Pudisteis entrar? Sin problema. ¿Puedes colaborar? Y después ya nos piramos a casa, estábamos exhaustos. ¿Tenéis alguna idea de qué puede tratar el tema de hoy? Lo lanzo al azar. No sé, que no es bueno mezclar. El último sábado. No tenéis ni idea. Bueno, vamos a hablar de la adolescencia, vamos a hablar de la edad del pavo, esa parte de nuestra vida que la hemos vivido todos de... que todo el mundo la ha pasado. Entonces, la primera pregunta sería muy fácil. ¿Cómo recordáis vuestra adolescencia, vuestra edad del pavo? ¿Qué problemas tuvisteis? Javi, empieza tú a romper el hielo. Bueno, yo la recuerdo levemente, pues hace mucho tiempo. Yo la recuerdo como un deterioro. Mi infancia fue muy feliz, fui un niño feliz. Como solo puede ser feliz un niño feliz. De la misma manera. Y entonces ya la adolescencia, que... Bueno, la adolescencia había que la horquilla de la adolescencia... ¿Por qué miras para el lado cuando hablas de la adolescencia? Como Leonardo DiCaprio. La adolescencia, ¿qué horquilla es? ¿De 12 a 16, más o menos? 13... No, de 12 a 20 incluso. No está establecida todavía el límite. Yo estoy saliendo. Bueno, pues esa edad para mí fue un deterioro, porque yo fui muy feliz de niño. Empezó el deterioro en la adolescencia, que ha ido continuando en la madurez, en la edad adulta, el deterioro ha ido acumulando. Yo recuerdo, fíjate, yo era un tipo muy mal visto con mis amigos de la adolescencia, porque esto sé que va a parecer asombroso. Yo no tuve nunca un grano en mi puta vida, nunca un grano, jamás, nunca un grano. Y comí chocolate, pues ni un solo grano. O sea, me decían los amigos, pero tú no. Digo, no, es que yo no tengo grano, punto, Fue una época muy, sí, muy, insisto, deterioro vital. Tú, sí, María, ¿qué recuerdos tienes de la adolescencia? Yo me lo pasé bastante bien. Creo que contribuyó mucho que éramos una trupa de cuatro hermanas, que muy seguidas, entonces ellas me abrieron camino, las tres son mayores, entonces yo a los 12 años ya podía salir, que era mi... Era mi objetivo en la adolescencia. O sea, tú te montaste en un río de hormonas que ya había empezado a navegar, ¿no? Sí, sí. De hecho, a mí me duró hasta los 25, así, la adolescencia, pero fue un disfrute, en general. Qué envidia. Sí. A mí, mira, me pasa como cansado, estaba tocando mucho la zambomba, y sí es cierto que en lugar de salirme granos en la cara, me salieron en la espalda. Yo soy así de raro. O sea, ¿qué hacías? ¿El tocamiento lo hacías de alguna manera diferente? No sé. Todavía no me han dado una explicación técnica y médica, pero sí. ¿Se salpicaba para atrás? No tiene nada que ver. A ver, lo vi como es. No. Lo que pasa es que sí, estás en esa edad. ¿Ahora tienes granos en la espalda? No, ahora no. Afortunadamente no, pero es bueno, una... Bueno, a mí me gustaría separar el grano de la paja. A ver. Claro,
que... Yo cuando empecé a... A tocarte. Ah, no, o sea, antes. Yo he dicho que comía chocolate. Vamos a ver. Y os aviso que hay una pregunta específica para eso. O sea, estoy pensando cómo fue vuestra adolescencia. Pero nos pegaríais 8 años. A ver. Yo antes de eso, yo empecé a mirar en internet cosas. Sí, no había. Bueno, la enciclopedia. Habíamos llegado hasta la M, porque era por plazos, la letra M, y ahí no pasamos. Pero claro, yo miré mal y yo veía que ponía, la adolescencia se caracteriza por aumento del botón mamario. Entonces yo me pasé toda mi adolescencia. Pero eran las chicas, luego, claro, es que luego completamos la enciclopedia, eran las chicas, pero me pasé así. Y ya le cogí gustico y ahí y sigo. Así sigue. Ahí sigo. Nada más levantarme. Intentando abrir la caja fuerte. Sí. O sea, la derecha, tres elecciones. No hablaremos del otro.